chavales, estamos aquí en el vlog. Primero que nada, una disculpa porque la semana pasada no pude estar con ustedes, ya que tuve cita con el dentista y salí un poco tarde de la cita. Y bueno, creo que este tema es de esta semana, no sé, no recuerdo, pero tampoco haré reto porque Pacheco nos puso uno de decir un trabalenguas, así super cañoncísimo. Y me dio la tarea y no encontré ninguno. Y no puedo contar el de Pepe Pica Papas, porque eso sí no los prohibió. Pero bueno, elegí este tema porque creo que nos funcionará a todos que tenemos una relación. Ya que esta semana, o la semana pasada, ya no sé cuál fue el tema, pero de emocionar que semana corresponde este tema que les voy a hablar. Y bueno, comenzamos con el tema de relaciones destructivas. Ok, chavos, estamos aquí con el tema de relaciones destructivas. Pues bueno, les cuento que yo he tenido varias relaciones así. Me refiero a que siempre estamos no destruyendo físicamente, sino emocionalmente, nos estamos peleando. A cada rato, a cada momento que estamos juntos. Por ejemplo, este año, bueno, el año pasado tuve una relación con un chico. Aquellos que lo sepan ya sabrán de cuál chico hablo. Lo conocí en noviembre del año pasado. Empezamos a andar el 28 de diciembre del año pasado. Y dieron los primeros meses, sí, lo que... Pero bueno, empezamos bien, una relación bonita. Yo creí que ya me iba a quedar con él, pero no. Todo empezó porque era muy, muy celoso. Sí, los celos pueden destruir una relación que lleva tiempo, que lleva, no sé, que se conocen de muchos años. Todo eso, ojo chavos, un chaval, porque se lo dice en la voz de la experiencia. Porque si se lleva bien con sus amigos y todos le dicen, ay, qué hermoso y todo eso, puede llegar a crear salud y eso puede destruir una relación. Ahora bien, empezamos las peleas con este chavo justamente el día del amor y la amistad, el 14 de febrero. ¿Por qué? Porque un amigo de la universidad me regaló un globito y bla 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 bla. Porque saben la historia completa, ahorita no se las voy a contar porque no es el caso. Pero bueno, ahora sí que si quieren saber la historia completa y saber el nombre del chico que del cual hablo, pues bueno, me pueden encontrar en Facebook o en Twitter o en mi Messenger. O bueno, ahorita se los pongo en la descripción del video que va a aparecer aquí abajo. Y pues bueno, sí, los celos pueden destruir una muy buena, muy bonita relación, como ya se los dije. Y también la confianza, o sea, la confianza y la comunicación entre todos. Porque si no tienes confianza en tu pareja, también puede ser una muy muy mala experiencia, muy mala, ¿cómo podría decirlo? Relación. ¿Por qué? Porque simplemente te van a estar celando todo el tiempo. Bueno, los celos también son lindos, pero luego se convierte en una patología que se llama celotipia. No sé si han escuchado hablar de ella, que más adelante en este video, o si no en un subsecuente video, se los haré saber. Pero bueno, ¿qué más les digo de las relaciones destructivas? Que básicamente, si ustedes tienen una así, los signos son que no les tienen confianza, que no hay comunicación, muy buena comunicación. Y si hay chismes, sobre todo, y que tu pareja, él o ella, se los crean, pues está mal la comunicación entre ustedes. Y pues bueno, esos son los signos con los que pueden detectar una relación destructiva, o que siempre te andan manipulando o diciendo que no, esto no se te ve bien, esto tampoco, o te quieren vestir de otra manera, o eso no.
Pero bueno, ¿qué más les digo, chavos? Creo que ya no se me ocurre nada. Este video sí fue muy, muy, muy corto porque en sí no sé de este, no sé mucho de este tema. Tampoco decidí hacer el otro tema que era promocionar algo muy preciado para nosotros. Pero no encontré nada. Bueno, sí tengo a alguien, pero no. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Los veo en el siguiente video, que lo subiré en una media hora, ¿les parece? En lo que se sube este y todo eso. Pues bueno, espero que les haya gustado y nos vemos pronto, chavales. Chao.